Hola, ¿qué tal amigos de Windows Phone Apps? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os vamos a mostrar la nueva build que ha salido hoy, la 14.3.22 en el anillo rápido para Windows 10 Mobile. Y bueno, pues os vamos a enseñar las novedades, ya que han sido muchísimas hoy. Así que bueno, vamos a ver qué podemos mostraros. Lo primero, vamos a entrar en el centro de notificaciones, que realmente es el que ha recibido más cambios, digamos, más estéticos, y que la verdad es que están bastante chulos. Como veis ahora mismo, ya que tenemos ahí tres notificaciones de Twitter, vemos que ya no aparece el icono, ya no aparece el tile en el lateral, sino que aparece solamente la parte de arriba y el resto se queda libre para poder leer las notificaciones perfectamente. En este caso, bueno, tenemos puesto tres notificaciones, podemos ver todas las que queramos, hasta 20, que lo veremos ahora en configuración. Las acciones rápidas también lo podremos cambiar y las podremos mover a nuestro gusto, que la verdad es que está muy bien, ya que le han dado, pues bueno, le han dado sentido al movimiento de tiles, como podemos hacer en la pantalla de inicio. Pues bueno, pues lo manejaremos exactamente igual, cosa que está bastante bien. Vamos a ver más novedades, por ejemplo, vamos a entrar en Open Pages y bueno, pues aquí, ahí lo veis, número de notificaciones visibles, pues bueno, podemos elegir hasta 20, por defecto aparecen 3. Y sobre todo, otra cosa importante y novedosa es que podemos elegir la prioridad que queremos que darle a cada aplicación en el momento de las notificaciones. Así que eso también es una novedad bastante importante. Más cositas, bueno, pues Cortana es otra de las favorecidas en esta nueva actualización, ya que Cortana ahora podremos hacer notificaciones incluso con imágenes. Vamos a crear una para que lo veáis. Vaya, se nos ha cerrado. Vamos a ver si funciona. Vale, perfecto. Venga. Bueno, pues hemos creado el recordatorio para Cortana. Ahora en un par de minutos nos va a saltar y vamos a ver qué tal funciona, porque no lo he probado hasta ahora, así que vamos a ver si funciona bien o no y si nos muestra la imagen. Más cositas que tenemos. Bueno, Cortana nos avisará en imagen tanto en la notificación como en el centro de notificaciones, también nos debería aparecer. Así que vamos a ver si realmente funciona a la perfección o no. Bueno, pues en principio, dentro de lo que es el centro de notificaciones, esas son todas las novedades, creo que no me dejo ninguna. Así que vamos a pasar a configuración, que el apartado de configuración, la verdad es que también ha cambiado y ha mejorado bastante estéticamente. Ahora, dentro de lo que es cada apartado, vemos que ya aparece el icono individual para ello y también, pues bueno, se nos pondrán ese icono, nos aparecerá también en nuestro tile que creemos y lo queremos sacar a nuestra pantalla de inicio. Así que también otra cosa que está bastante, bastante bien y bueno, y que visualmente, pues oye, pues se agradece. Vamos a ver, mira, ahí tenemos la notificación de Cortana, como nos está avisando, y bueno, pues ahí veis que parece, como aparece la opción a la hora de sacar una fotografía. Bueno, eso es lo que estaba hablando mientras estaba poniendo la notificación, así que vemos que funciona perfectamente y que nos notifica sin problema. Así que bueno, pues sí que funciona bien. ¿Qué más tenemos? La barra de navegación ahora ha pasado a un apartado individual, que lo vamos a ver aquí, si lo escribimos para no tener que buscarlo, ahí lo tenemos. Y ahí vemos como ya, pues, está independiente y nos aparece de manera también, pues bueno, un poco más ordenado todo. ¿Qué más tenemos? La configuración de vista rápida, Glance, pues bueno, ahora ya la han cambiado y ahora la tendríamos en configuración, la tenemos, a ver si me acuerdo, a ver que me acuerde, vale, lo tendríamos en personalización y ahí lo tenemos. Vale, así que bueno, pues también no tendremos ya que bajarnos aplicación, lo tendremos ahí ya todo bien colocadito y bien ordenado. Otra mejora que la verdad es que está bastante bien.
También ha mejorado la actualización para la batería. Así que ahora bueno, la experiencia a la hora del ahorro de batería va a ser un poquito más precisa. Y bueno, pues se ha incluido una mejor gestión de la configuración del uso en el segundo plano de las aplicaciones. Así que, y bueno, y también pues se puede ajustar, creo recordar, el porcentaje en el que se inicia el modo de ahorro de batería, como ha sucedido en esta última actualización que recibimos también para PC. Y bueno, como siempre, pues el 20% ahora será el valor por defecto. Windows Update, que también ha recibido una actualización, una mejora, vamos a verla. Y será que ahora podemos seleccionar las horas en las que no queremos que se actualice. Ninguna que no recibamos, vamos, ninguna actualización. Las horas que queramos, bueno, pues las que más utilicemos el teléfono, pues las podemos poner ahí para que no se nos empiece a instalar nada. Y bueno, y en ese momento que estemos utilizando el dispositivo, pues sabéis que es la verdad un poquito engorroso. Y bueno, otra de las mejoras que hemos recibido y que os hablamos hace unos días son los emojis o emoticonos que tenemos aquí. Que ya tenemos los nuevos que ha puesto Microsoft, aunque bueno, nos faltan todavía los del gato ninja, pero bueno, ya los. Ah, no, sí que los tenemos, pensaba que no estaban, pero sí, también los tenemos, no los había visto antes. Así que bueno, pues ahí los tenemos. Tenemos todos, la verdad que visualmente son súper chulos, no me digáis que no. Me parecen bastante más bonitos incluso que los que tenga Apple, ¿no? O los que, bueno, los que salen por defecto en WhatsApp. La verdad es que a mí me parecen muy chulos. Es una pena que cuando los mandas siguen apareciendo los que van por defecto. En este caso, bueno, hay algunos que no aparecen a la hora de mandarlos, pero que poquito a poco pues irán llegando. Ahí lo veis, pero bueno, poquito a poco se irá actualizando y yo creo que en la próxima actualización, según han comentado, estarán ya todos disponibles. Así que bueno, pues otra mejora bastante chula. Más cositas que tenemos es en el navegador, también han mejorado a la hora de copiar, pues bueno, ahí tenemos que ya nos aparece justo encima. Bueno, justo al lado de la palabra que queramos copiar o de lo que queramos copiar, pues bueno, nos aparecerá ahí de una manera mucho más rápida. Así que la verdad es que otra cosita que está bastante bien, también tiene, bueno, pues han mejorado el tema de las pestañas, tiene mejor comportamiento. Así que bueno, una mejora bastante buena. Más cositas que tenemos, más novedades, el soporte USB Ethernet para Continuum, en este caso, pues bueno, para los dispositivos, para los 950 y 950 XL, a través del Display Dock, pues podremos tener conectividad de red. Así que la verdad es que otra mejora bastante importante, esta sí que me parece muy reseñable. Una pena que, bueno, que no pueda estar para todos los dispositivos, pero la verdad es que es una mejora bastante importante. Y bueno, ¿qué más teníamos? En la pantalla de bloqueo, creo recordar que se había implementado los controles de audio, que bueno, en este caso no tengo nada abierto, con lo cual no lo podemos ver, pero vamos a poner algo de música y hacemos la prueba. Así que tendremos el control ahora también desde la pantalla de bloqueo, algo que ya debería haber estado hace mucho tiempo, pero bueno, pues nunca es tarde. Ahí lo vemos. Como tenemos los controles y bueno, pues la verdad es que otra cosita que hacen aún más completo pues el sistema de Microsoft. Y bueno, pues en principio creo que no me dejo nada. Creo que está ya completita. Ahí vemos otra vez la notificación de Cortana que nos avisa. Así que vemos que funciona perfectamente. Muy bien. Bueno, ahí vemos cómo aparece, no nos aparece lo que es la foto, pero bueno, vemos que funciona perfectamente bien. Así que nada, con esto yo creo que me voy a despedir. No sé si me dejo, voy a parar la música. Ay, no sé si me dejo alguna cosa, posiblemente que sí, porque han sido muchas novedades. Así que nada, cualquier comentario que tengáis, cualquier duda. O algo que me haya dejado y lo queréis comentar en el artículo, pues como siempre estaremos encantados de leerlo y poder solucionar cualquier problema. Así que con esto me despido, hasta el próximo vídeo. Saludos.